Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa, ya finalizando una semana más. Vamos a estar hablando del mundo del yoga, vamos a conocer una zona, vamos a seguir perfeccionando técnicas y conociendo este fascinante mundo. También vamos a estar dialogando con nuestro psiquiatra de cabecera, viene a visitarnos el doctor Emilio Hidalgo. Hoy vamos a hablar del perfeccionismo, de los rasgos obsesivos, de cómo podemos identificar algunos rasgos que podemos acarrear en toda nuestra vida y que pueden llegar a complicarla. Si vos sentís angustia por algo que estás haciendo recurrentemente y no llegas a ser feliz, yo creo que sería bueno poder hacer una pequeña revisión. Pero hoy nos enteramos de todo este tema. ¿Les parece? Comenzamos el programa. Vamos al encuentro del bloque de actualidad y ya el desarrollo. Licenciado Sebastián Ariel Slobayen. Juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Turismo para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios. Gobernador Gustavo Valdés, a formar parte de este equipo que tengo la enorme fortuna de haberlo conocido ya, de haber trabajado antes y saber lo que es la impronta de todo este equipo de trabajo que tiene una clara visión de apuntar siempre por el bien de los correntinos. Y en ese sentido, bien lo decía recién el gobernador, que el turismo está llamado a ser uno de los sectores principales en nuestra provincia. Sabemos que necesitamos generar oportunidades para los correntinos, sabemos que tiene que haber cada vez más oportunidades de empleo, cada vez más oportunidades de desarrollo. El turismo claramente es ese sector. Es un sector que nos permite que cada localidad de nuestra provincia pueda mostrar lo suyo, su gastronomía, su cultura, su música, su gente, y para eso vamos a trabajar fuertemente. ¿Qué significa el desarrollo del corredor Paraná que me hizo mención el gobernador? Bueno, tengamos en cuenta que el Paraná es uno de los ríos más importantes del mundo y hoy por hoy poco explotado en términos turísticos. Tenemos que trabajar mucho y por eso es muy lindo el tener el acompañamiento de nuestro colega del Chaco acá también para trabajar en lo que es todo este corredor de naturaleza, que desde Nación lo hemos venido trabajando y uniendo Iguazú con Iberá, con Impenetrable, con toda la zona también de Formosa y Santa Fe, para conformar realmente un producto turístico que la naturaleza es lo que el mundo busca y en Corrientes tenemos las mejores condiciones de mostrarla. ¿Qué está haciendo falta para hacer ese desarrollo? Porque varios emprendimientos, lo que son el transporte y el turismo fluvial, por ejemplo, hasta ahora no tuvieron éxito. ¿Cómo se hace? ¿Cuál serían los ejes a seguir? Nos falta mucho trabajo por delante y eso es lo bueno. Tenemos un enorme desafío para seguir haciendo. El trabajo hasta ahora realizado fue muy destacado, bien lo decía el gobernador recién acerca del gran trabajo de un amigo entrañable como fue Cristian Piris y que establece una base muy sólida para seguir trabajando y donde lógicamente acá lo importante es ponerse de acuerdo lo público, lo privado, los gobiernos locales, ir generando desde el Estado las condiciones para que el turismo pueda ser realmente algo tangible. Hoy por hoy lo estamos viendo, hay localidades que están ya hoy por hoy viéndose transformadas por el turismo. Un caso que vivimos hace pocos días atrás con el gobernador fue el caso de Concepción de Yaguareté Corá y así muchas más. Vamos a trabajar para que todos los correntinos vean en el turismo realmente un espacio más para poder seguir creciendo y desarrollarse. ¿Por dónde comienza su primer día de gestión, sus primeros días? Los primeros días serán trabajar con todo el equipo, conocer el estado de situación de todo el muy buen trabajo realizado hasta ahora y por supuesto poder comenzar a sumar en todos los aspectos que sean relevantes, teniendo ya un claro objetivo estratégico que sabemos que ahora primeros días de octubre ya es la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, que es un ámbito, diría el ámbito más importante para presentar lo que hace la política turística de todas las provincias y bueno, ahí por supuesto estaremos con todo el equipo trabajando fuertemente. ¿Se mantiene el mismo equipo o va a sumar a alguien más? Por ahora el equipo que está muy bien, vamos a conocernos más, vamos a ver las líneas de trabajo y oportunamente habrá que evaluar qué es lo que fuera necesario. En un área tan consolidada como turismo, que tiene una línea de trabajo hace unos años, ¿se puede poner una impronta propia, una impronta personal? Sí, sin duda. Yo, como decía recién, conozco muy bien el trabajo porque al haberme desempeñado hasta el día de hoy como secretario de Coordinación e Inversiones de la Nación de Turismo, tuve la oportunidad de trabajar con las 24 provincias y más fuertemente con la provincia de Corrientes y con Cristian. Con todo el equipo del Comité Iberá, liderado por el senador Flinta, también venimos trabajando fuertemente, así que no es un tema ajeno y para mí como correntino el haber tenido esta experiencia fortalece más todavía la visión de trabajo y como en todo equipo que viene trabajando y que viene creciendo, sin duda que lo que se hizo es muy valioso y hay que cuidarlo y hay que tratar de aportar para que siga creciendo.
Inaugurar la escuela secundaria del barrio Irupé para nosotros es un gusto, ¿no? Que hay varios barrios que acá tienen la posibilidad de venir a la escuela secundaria, donde tiene una gran capacidad y vamos a poder estar teniendo un edificio nuevo en el corazón de este barrio, así que para nosotros es un gusto. Es también una inversión y un trabajo que, bueno, este colegio es digno de estar en cualquier barrio, porque, bueno, uno pensaría que al ser un barrio tan necesitado, bueno, tal vez se descuide un poco la calidad del edificio. Sin embargo, es completamente compatible con un colegio nuevo de cualquier otra ciudad, en cualquier otra ubicación. Nosotros estamos teniendo un modelo de estructura edilicia de la educación, a donde igualamos, que tiene un poco que ver con la idea que tenemos todos de tener un guardapolvo blanco. Nosotros en todos los establecimientos educativos tenemos la misma inversión, en este caso una inversión del gobierno nacional, concretamente en este barrio, donde nosotros venimos acompañando en este proceso de construir más escuelas. El año que viene vamos a estar licitando e invirtiendo en los próximos tiempos con 20 establecimientos educativos nuevos, así que vamos a estar teniendo un plan muy fuerte de inversión, no solo en estructuras nuevas, sino también de recuperación de estructuras edilicias, así que estamos trabajando fuerte en materia educativa. Mencionó recuperación integral del barrio, que comenzó con el promedio, con el establecimiento, pero también con comisarías y centro de salud. Bueno, el Promeva fue una inversión magnífica que ha cambiado toda la barriada. Nosotros estamos trabajando con el gobierno provincial, acompañando a la Municipalidad de Corrientes en poder resolver las cuestiones de las calles, donde estamos largando un plan de 500 cuadras de cordón cuneta con ripio, que en poco tiempo más vamos a salir a apuntalar los distintos barrios, que se va a sumar a lo que veníamos haciendo, de manera que nosotros vayamos consolidando el ejido urbano de la ciudad de Corrientes, donde 5.000 calles no tenían ni cordón cuneta ni asfalto, muchas veces faltaba cloaca, así que vamos a hacer un gran esfuerzo en la inversión pública para acompañar establecimientos educativos, cloaca, iluminación, alumbrado, que estamos trabajando con el gobierno de la ciudad de Corrientes, pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Señor Ministro de Educación, siempre es importante estar inaugurando una escuela, ¿no? Así es, muy buenos días, gracias por estar. Siempre es importante inaugurar escuelas para el crecimiento de una sociedad y siempre es importante participar de días históricos como esto, en donde quedan plasmadas en la memoria y en el transcurrir de una sociedad la creación, la apertura de una nueva escuela, que significa la oportunidad histórica de nuevas oportunidades para los chicos, en este caso aquí, jóvenes de las escuelas del barrio Irupé, jóvenes de esta comunidad del barrio Ongay, Paloma de la Paz y otras tantas que rodean a la escuela, que cuando abrimos las puertas eran 8 alumnos y hoy ya son más de 28 alumnos que se inscribieron y que vienen a la escuela secundaria con un entusiasmo y unas ganas, bueno, en instalaciones totalmente nuevas. Así que muy felices de estar en esta inauguración oficial. Sergio Gutiérrez, rector de esta nueva institución, muy emocionado se lo vio hoy. Sí, la verdad que es un día histórico, estamos todos muy emocionados, todo lo que conformamos parte de esta casa, de esta nueva casa, muy felices, los vecinos también, porque desde el primer momento que comenzamos a trabajar acá, lo primero que hicimos es contacto con los vecinos para que ellos realmente se comprometan con la institución y aprendan a cuidarla, a valorarla y que sepan que esta institución es de ellos y viene a formar parte del barrio para hacerlo crecer y para que ellos puedan traer a sus hijos en una oportunidad de una educación de calidad, una educación que lo va a cambiar y lo va a transformar, que es lo que estamos buscando. Viene a cubrir una necesidad muy grande para la zona. Sí, o sea, ustedes saben que este complejo creció muchísimo en los últimos años, un gran porcentaje de la población de la ciudad de Corrientes se concentra acá, en esos barrios como El Serante, Quintana, Paloma de la Paz, San Jorge, Irupé, forman parte de este complejo. O sea, la demanda era muy grande de chicos en edad de escolaridad secundaria que necesitaban venir a hacer sus estudios secundarios y un poco evitar la movilización a otros sectores de la ciudad y también el tema de descongestionar la matrícula que tienen otras instituciones. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz.
pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus.
Seguimos en nuestro ABC del yoga. Usted sabe que todas las semanas vamos conociendo distintas posturas, distintas asanas, para conocer un poco mejor este mundo, pero también para poder tener más herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Ya está con nosotros Federico Drago, nuestro instructor de yoga. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mira, cómo está, un placer, como siempre. Hoy vamos a hablar de la pinza. La pinza, tal cual como su nombre lo indica. Es una postura bastante antigua, porque son una de las primeras que se dan en los cursos, en los instructorados, pero también no es difícil hacerla. El alumno, el paciente, tiene que estar siempre en un clima, en un ambiente especial, escuchar su cuerpo, la postura se la hace sentada, la Bien. Primera de esta, porque tiene otras variantes de pinza, pero arrancamos despacito, sentados, con la columna derechita o la espalda lo más derecho posible, los hombros hacia atrás y juntando un poquito los omóplatos, como para empezar. Uh-huh. Algunos le llaman la postura de la L, porque sí. se forma como la letra L en nuestro cuerpo, tanto el tórax como las extremidades inferiores. Y de a poquito la persona que por ahí no está muy entrenado, muy canchero en esto, tenemos que respetar los planos musculares de las piernas, sobre todo la parte posterior. Hay personas por ahí que me lo dicen en las clases, yo nunca lo hice y siempre tengo dolores en las extremidades posteriores, llámese las pantorrillas, llámese la parte de los muslos, de cadera, entonces, y yo le pregunto, le indago un poquito entre clase y clase, y ¿cuál es tu trabajo o las personas que están activas? Y no, yo estoy en una oficina, en una parte pública, estoy todo el día sentado atendiendo gente, teléfono, escritorio, computadora, entonces, en ese caso, la persona tiene que estar preparada de a poquito. ¿Cómo preparamos el cuerpo para formar la pinza? Nos tomamos con nuestras manos de las extremidades, o sea, las manos van hacia los pies. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo perfecto, la imagen lo indica bien. Entonces, vamos flexionando cuando inhalamos y extendemos cuando exhalamos. Entonces, uh-huh. como un vaivén con nuestros brazos y las piernas. Si la persona no alcanza los pies con las manos, podemos ir a los tobillos, a las pantorrillas, no es que sí o sí tengo que empezar. Pero gradualmente se va a ir alcanzando. Exactamente. Ahora, las mujeres que utilizamos tacos altos mucho tiempo, también es como que tenemos un poquito cortado, ¿no? Sí, tal cual, muy bien ejemplificado, porque es así, me lo dicen, tengo muchos problemas que se me contractura mucho, tengo los ligamentos muy duros, me suelen decir esa palabra. Digo, sí, lo que pasa es que con las personas que por ahí lo usan, esos tipos de zapatos, o están todo el tiempo en oficinas o caminando con esos tipos de zapatos, entonces tienen como la contraindicación de que el cuerpo, las piernas sobre todo, están contraídas, los músculos están contraídos, los tendones están cortos, están endurecidas las extremidades, solemos escucharlo así. Entonces necesitan primero de este paso previo que recién le decía, de tomarse con las manos los pies y empezar a aflojar. Hacerlo con mucha paciencia. Con mucha paciencia, si por ahí no llego porque nunca lo hice, entonces recomendamos siempre en la casa un pañuelito o una soga, lo que fuere, para empezar a ir estirando y que se vaya aflojando esos tendones y esos músculos. ¿Se puede lograr la elasticidad? Sí. ¿Se totalmente. Recupera, digamos? Se recupera totalmente. He visto y lo sigo viendo en mis clases, casos de personas que por ahí tenían muchos problemas, habrá sido por el uso de esos zapatos o por la vida por ahí que llevan de oficina o de trabajo, y con el correr del tiempo, no te digo, a ver, máximo 15, 20 días, ya la persona va sintiendo cierto cambio, más aliviada las piernas, como otra cosa. Bien. Y eso es el previo a la pinza, porque después logramos la asana, porque este es como una pre-asana, sí. el ir y venir, el extender, el flexionar. Y después logramos la pinza, como recién lo estaba diciendo al principio de la nota, quedarnos en esa postura, inhalar profundo, ir otra vez, quedarse un ratito, unos, recomiendo a los principiantes 5 minutos, 10, 15 como máximo, uh-huh. volvemos otra vez con la columna derecha, vamos otra vez de nuevo. ¿Cuántas repeticiones? 7, 8. Hay personas que podrían hacer hasta 10 veces. Depende de lo que el cuerpo le está pidiendo en ese momento o las piernas en ese momento, de ir estirando y aflojando más. Fantástico. Hay otra cosita, perdón. Sí. A nivel orgánico, las personas que tienen estreñimientos le viene muy bien. Perfecto. Porque también vamos trabajando todo lo que son los intestinos, toda la parte de vejiga, la parte de los músculos del abdomen. Entonces estamos también teniendo un plus cuando vamos hacia adelante con la pinza para las personas que sufren estreñimiento. Genial. ¿Cuáles son los horarios? Perfecto. Estamos como siempre
a las 13 horas con el yoga fitness, que estamos muy bien. Después ese es fuerte, es intenso. Se hacen pinzas, pero otro tipo de pinza un poco más exigida. Hay que estar entrenado. Hay que estar entrenado para meterse en esa. Pero bueno, no se preocupe, tenemos otro abanico de horarios y posibilidades para las personas que recién arrancan. Tenemos martes y jueves a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, seguidito a la siesta, a las 15, a las 16, 19, y cerramos conmigo a las 20 horas. Como siempre, un placer. Un placer para ustedes. Gracias, Fede. A ustedes, gracias. Me doy a la pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ya regresamos. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan
pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Llegó el viernes, recién estábamos hablando de yoga y a mí el viernes particularmente me encanta porque tengo la posibilidad de hacer terapia. A los argentinos nos encanta hacer terapia. Somos el país que más va al diván. ¿Es así, doctor Emilio Hidalgo? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Contento de estar acá. Igualmente. Sí, es el país que más psicólogos tiene por cantidad de habitantes. Bien. Así que podríamos decir que es uno de los países donde más se hace psicoterapia. Hablamos un poco de los trastornos obsesivos. Uh-huh. Yo les cuento que soy un poquito obsesiva con mi trabajo. Claro. Digamos que... Empecemos a hacer terapia. Claro, diferenciemos. Diferenciemos, ¿no? A ver. Uno puede tener rasgos obsesivos, uh-huh, que es cuando tiene una cierta conducta. Todos tenemos algunos temas, ¿no? Con algo, con lo que nos obsesionamos y es difícil sacarlo de la cabeza. Pero es un trastorno obsesivo cuando ya trastorna, cuando provoca un desorden en nuestra calidad de vida, cuando nos altera nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, ahí se convierte en un trastorno obsesivo. Entonces podríamos decir que sos perfeccionista, ¿no? Perfecto. Lo cual tampoco está tan bueno en muchas situaciones. Ay, ya la estaba sacando barata. Claro. Menos por más que no estés dentro de un trastorno, de un trastorno obsesivo, ser perfeccionista muchas veces hace que no termines de disfrutar de las cosas. Es como que uno siempre está buscándole el detalle para ver que todo salga mejor, tiene que digamos. Salir perfecto. O si es un 9 ya no funciona. Entonces esa búsqueda de la perfección impide que se disfrute cuando uno tiene una excelencia, cuando tenés un sobresaliente, uh-huh, no lo disfrutás porque no es un perfecto. Entonces es un problema porque ¿cuántas veces sacas un 10? ¿Cuántas veces todo te sale perfecto? No. Y no. No, claro. Algunas veces. Algunas. Claro, pero es como un pronóstico de frustración estar buscando siempre la perfección. Ahora, ¿cómo modificamos cuando nosotros tenemos rasgos? Si nosotros decimos, bueno, toda nuestra personalidad está conformada por rasgos, ¿es así? Sí. ¿Cómo hacemos cuando queremos modificar algún aspecto de nuestra personalidad? Claro. Lo primero es preguntarse, uh-huh, si esto me funciona o no me funciona. Si los rasgos obsesivos o este perfeccionismo puede ser muy bueno si yo soy un estudiante y tengo que poner esa obsesión en estudiar una materia. Si soy un músico, por ejemplo, yo conozco un músico muy prestigioso. Sí. Gustavo Gómez Nardo se llama. Okay. 12 horas tocando el piano, por ejemplo, cuando tenía que rendir un examen o estudiar. 12 horas frente al piano. Imaginemos el rasgo de obsesión que hay que tener para llegar hasta ese punto. Ahora, en este caso, positivo. Un pianista que ensaya 12 horas tiene un nivel de excelencia que es... Bueno, ya lo vas a conocer. Es un punto a favor mío. Ya lo vas a conocer. Es un grosso, ¿no? Es un grosso. Pero yo creo que... Por eso hay que diferenciar. Hay lugares
donde está muy bien, está muy bueno ser obsesivo desde un punto de vista desde que está afuera. Nosotros vemos a algún atleta que se entrena 4 horas por día y decimos, obsesivo, no, necesita ese nivel de rendimiento y está perfecto y funciona para su estilo de vida. Entonces, primero plantearme en qué lugares a mí me conviene este estilo de vida o ser obsesivo en tu trabajo, por ejemplo, sobre todo si tenés que cumplir horarios o si, por ejemplo, sos un arquitecto, te conviene ser obsesivo ahí. Uh-huh. El problema está cuando pones esa obsesión o ese perfeccionismo en lugares donde no tenés que ponerlo, en las relaciones. Ahí estamos complicados. Claro, siempre está bueno ser obsesivo en el trabajo, pero ser obsesivo en las relaciones, esperar no, eso que... Eso puede ser una tortura. Y diré. Es una tortura para tu pareja. Exacto. ¿No? Es decir, estar esperando que tu pareja se comporte de una cierta manera, que llegue a una cierta... Que por ejemplo, que sea... haga tal cosa, no. Pobre persona. Pobre persona. Aparte, un obsesivo quiere tener siempre las cosas claras, ¿no? Todo tiene que estar certificado. Esto tiene que ser así. Entonces, imagínate que empieza una relación y la persona le diga, no sé si vamos... No vamos tan en serio, probemos, ya veremos... Eso no me mata. Puedo llegar a imaginar. Mata a una Eso obsesión. Es complicado. Ahora, ¿podemos modificar? Se puede modificar. Por eso digo, primero identificar, decir, bueno, esto lo quiero modificar y se trabaja. Se pueden hacer ejercicios para tratar de ser tan obsesivo. Que eso lo puedo hacer yo mismo en mi casa sabiendo que soy así, con Perfecto. El control, con el orden, con la... Y en la terapia, por ejemplo, se dan ejercicios. No vas a lavar los platos esta noche. Hay gente que no puede dormir toda la noche porque no... Porque está pensando en el plato. Exacto. No vas a lavar tu auto. No es algo que me pasa. Claro. No, viste no, que... No, no me siento bien. Viste que cada uno tiene como un lugar, ¿no? donde vuelca su obsesión. Y ahora, es común hablar de... Decíamos que es un trastorno. Uh-huh. Hay otra palabra que es obsesivo y el otro ya es compulsivo. Compulsivo. ¿Qué es un TOC? Un TOC, tenemos dos grupos. Tenemos el trastorno, según los manuales y las definiciones, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que se trata de tener un estilo de personalidad minucioso, ordenado, perfeccionista, donde todo tiene que estar bajo control y donde yo, si algo sale de control, me genera una intensa angustia. Perfecto. ¿Sí? Dentro de eso todo... Eso ya es un trastorno. Eso ya es un trastorno. No es un rasgo. Porque altera tu vida familiar, social, laboral. Uh-huh. Ahora, un trastorno obsesivo compulsivo ya es otra cosa. Que no tiene que ver, por más que se parezcan el nombre, no tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. En este otro caso, aparecen ideas intrusas en la cabeza y de pronto yo no me las puedo sacar de encima, ¿no? Tengo cáncer, por ejemplo. Alguien me contagió alguna enfermedad. Me estoy por morir, ¿sí? Ideas que para nosotros nos parecen como extrañas, pero a esta persona le angustian un montón. Y aparecen de la nada esas ideas. De la nada. Es un problema porque... Lo puedes sacar de la tele, de una revista, de una conversación. Hay personas que buscan inclusive, googlean enfermedades para ver si no tienen los síntomas. Exacto. ¿Eso es? Es eso. Entonces cualquier síntoma que aparece... El nivel de sufrimiento es impresionante. Y es tremendo porque van al médico, les hace estudios, están todos alarmados, hasta que el estudio no sale nada, se alivian por un rato, por una semana y después... No sé, me duele acá, debo tener algo, un ganglio inflamado, debe ser una enfermedad grave. Entonces, constante, y estamos hablando de una sola de las ideas, ¿no? Que las ideas de enfermedad. Después hay un montón. Ideas de contagio, ideas, no sé, de haber pecado, de escrúpulos obsesivos. Cometí algo malo, no sé bien qué, pero algo malo hice, dañé a otro. Hay una película que es muy famosa, que es la de Jack Nicholson, sí, Mejor Imposible. Mejor Imposible. Esa describe perfectamente lo que es un TOC. Un TOC grave. Gravísimo. También, claro. También hay que pensar que siempre vemos lo más grave, ¿no? Ese es un TOC gravísimo. Pero hay distintos niveles. Hay distintos niveles. Por ejemplo, en los niños es común que tengas ideas TOC, sin ser un trastorno. Los niños, viste que juegan a no pisar la línea entre las baldosas, o que si hago esto va a pasar esto otro. Es normal en los niños. Y es normal que a medida que vaya el tiempo se vaya disminuyendo hasta desaparecer. El problema es cuando... No desaparece o empiezan a aparecer esas ideas después de más grande. Ahora, doctor, ¿quién se da cuenta primero que hay un trastorno? ¿La persona que lo padece o su entorno? La persona que lo padece se da cuenta. ¿Se da cuenta? Sí, lo que pasa es que al principio lo naturaliza. Está tan acostumbrado a vivir así, a realizar una compulsión, tiene una idea. Supongamos una idea loca. Si yo no toco el sofá, van a secuestrar a mi mamá.
Así. Fue este extremo el ejemplo. Es extrema, pero está bien. Hay todo tipo de ideas. Y, ¿te escuchó alguna vez? No. Sí, sí, sí. Escuché miles de ideas que puedo contar, si querés, pero ideas de todo tipo. De hecho, el obsesivo no las quiere contar. Sabe que tiene esas ideas, pero sabe que son muy locas, no las quiere decir. Entonces, pero las sufre. Las sufre, le angustia. Una de las ideas más frecuentes, para que sepa la gente, que por ahí hay mucha gente que está sufriendo con esto, es la idea de homosexualidad. He tenido varios pacientes, muchos pacientes, que tienen la idea de ser homosexual. Me llama la atención alguien del mismo sexo, me parece lindo. ¿Seré homosexual? ¿Será que yo tengo eso? Es una idea frecuente, pero es tan angustiante que la persona no se lo cuenta a nadie. Y lo sufre. Y lo sufre y es una idea obsesiva. No tiene que ver con ser homosexual, sino que tiene que ver con que es una idea intrusiva que se le metió a la cabeza. Imaginemos un chico, un joven, un adolescente, claro, que se le mete eso en la cabeza. No es que como ahora que se dice, ah, bueno, listo, lo soy y terminó. No. Lo sufre. Estamos hablando de aquel que lo sufre como motivo de angustia. Exacto. Que una idea que afecta su forma de vida. La idea, su normal desarrollo. La idea obsesiva tiene la característica de que me angustia un montón. Aparece y me angustia un montón. Bien. Miedo a suicidarme, por ejemplo. No es que me voy a suicidar ni nada, pero el paciente tiene miedo de que me voy a terminar suicidando. No tiene depresión, no tiene idea de suicidio, no tiene nada, pero tiene ese miedo. Es confuso por ahí el límite, sí, ¿no? Porque sí, las ideas son muy locas. Y para sacarse las ideas de encima, hacen compulsiones, que son actos, ¿no? Hago esto. Hay una idea que se llama, todo este mundo es un mundo muy extraño, ¿no? Uh-huh. Del just right, de hacerlo bien. Por ejemplo, abro la puerta, salgo del otro lado y siento que no lo hice bien. Entonces tengo que volver a salir, cierro la puerta. No lo hice bien. Repite la acción hasta que siente que lo hizo bien. Después de 20 veces que lo hizo, recién puede salir, ¿no? ¿Cómo ayudamos a una persona así? Sí, en estos casos, estamos hablando ya extremo, del caso grave, ¿no? Personas que no duermen si no comprobaron que cerraron bien la puerta. Que eso sería un caso más básico. Más básico. Claro, que no cerré la llave del gas, no cerré la puerta, no. Eso es un chequeador. Ese es otro. Y es como una idea sencilla de combatir, porque no es una idea que genere demasiada angustia, en el sentido de no es algo que, no es que me estoy por morir, o no es algo no es algo extremo. Exacto, digamos. Pero también es parte de este ambiente, ¿no? Se tratan sí o sí con psicoterapia, con medicación, con consulta psicológica y psiquiátrica en el caso del TOC. Y cuando son solamente ideas o perfeccionismo, solamente con psicoterapia. Pero depende de la gravedad. Perfecto. Lo importante es diferenciar en qué cosas yo puedo estar siendo más obsesivo o no. Si veo que las puedo controlar, las puedo manejar, todo bien. Pero si no, ir a la consulta. Identificar si esa idea o ese rasgo te hace sufrir o no. Exacto. Yo, doctor, estoy feliz con mi trabajo y siento que esa obsesión del perfeccionismo... Bueno, es un problema que tiene el perfeccionismo. El perfeccionismo, perdón que cierra con esto. Perdón que te corte. El perfeccionismo está demasiado bien visto en nuestra sociedad. Entonces un adicto al trabajo está bien visto y puede considerarse que está teniendo un trastorno porque le dedica menos tiempo a su familia, a su diversión. Bueno, estás feliz zafando. Vengo zafando. Sí, hasta ahora te dejo. No, todavía no. Esta vez te dejo, pero ya vamos a encontrar algún resquicio. Seguro, pero ya me da miedo de sentarme acá. Gracias, doctor, como siempre. Lo que queremos, y lo tomamos un ratito en broma nada más, es que podamos a través de estas notas identificar situaciones, ideas, rasgos que nos pueden llegar a complicar la vida. Recién nos reíamos, es cierto, pero hay muchas personas que lo sufren en silencio. Entonces ojalá que este tipo de programas puedan servir, o este tipo de notas, para hacer un clic y decir, puedo estar mejor, puedo vivir mejor, que en definitiva es lo que todos queremos. Exacto. Emilio, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Estoy en Salta 1524. Como siempre, un placer. Gracias, Miriam. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos. Y
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-777-7363. M. Estás protegido. Estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
Hoy vamos a hablar de Leopoldo Dante Tevez Coronel. ¿No lo tenés? Leo Dan. Nacido en Villa Tamisqui, Santiago del Estero, Argentina, el 22 de marzo de 1942. Es un cantante, compositor y actor argentino. Durante su carrera ha grabado más de 36 álbumes en la Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México. Su afición por la música mexicana lo llevó a grabar con mariachis, lo que contribuyó a su fama internacional. Entre sus grandes composiciones figuran más de 1,000 temas que están inscriptos en el registro de autores y compositores. Hijo de una familia humilde de origen quichua, diaguita y gaucha, Leo Dan se vinculó con la música por iniciativa propia. A los 4 años de edad aprendió a tocar la armónica y la flauta, sus primeros instrumentos. A los 12 años aprendió guitarra y comenzó a componer sus primeras canciones. A los 20 viajó a Buenos Aires, donde se presentó en CBS, Sony Discos, donde inmediatamente firmó su primer contrato discográfico. Su primer gran éxito, Celia, llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad a la semana de haber salido al mercado. Le siguieron éxitos como Fanny, Cómo te extraño mi amor, Estelita, Libre, Solterito y sin nadie, Santiago querido, ¿Qué tiene la niña?, Por un caminito, Solo una vez y muchos más. Realizó su propio programa de televisión titulado Bajo el signo de Leo, en Canal 9 de Argentina. En el año 1966 se casó con Marriott, elegida Miss Mar del Plata ese mismo año. Con su esposa decidieron mudarse a España, donde Leo Dan continuó grabando y tuvo éxitos como Mari es mi amor, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, Cómo poder saber si te amo, Será posible amor, entre otros. En 1970, debido al éxito de sus composiciones, Leo Dan decidió mudarse junto a su familia a México, donde radicaría en los siguientes 10 años. Ya en México, le va regularmente bien con temas como Te he prometido, Esa pared, Toquen mariachis, canten, Mi última serenata, El radio está tocando tu canción, Pareces una nena, Yo sé que no es feliz, Con nadie me compares, Mari es mi amor, entre otros. Finalmente, en 1980, Leo Dan y su familia vuelven a la Argentina, donde el cantante decide hacer una incursión en la política, siendo candidato a gobernador de Santiago del Estero, pero no abandona la música y compone éxitos como Más que un loco, Pídeme la luna, Fue una noche de verano, Ojos azules, entre otros. Leo Dan ha compuesto más de 1,000 canciones y sus temas han sido grabados en diferentes géneros: tropical, folclore, cumbia, tango, vallenato, rancheras, etc. Sus composiciones han sido traducidas al italiano, al portugués, al alemán, francés, inglés y japonés. Renombrados artistas han interpretado sus temas como Leonardo Fabio, Palito Ortega, Marisela, José José, Pedro Fernández, María Marta Serralima, Olga Guillot, Wilfrido Vargas, Los Mirlos, Los Manceros Santiagueños, Café Tacuba, entre otros. Lleva vendidas más de 40 millones de copias en todo el mundo. Ha realizado 4 películas, Santiago querido, Cómo te extraño mi amor, La novela de un joven pobre y La muchacha de a bordo. Escribió un libro titulado Un pequeño grito de fe, donde refleja sus pensamientos sobre la vida. Actualmente reside en Miami junto a su familia, desde donde continúa grabando, componiendo y presentándose por toda Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, Europa y Canadá. Leo Dan es considerado como uno de los principales representantes argentinos del estilo musical llamado Nueva Ola, que marcó la música hispanoamericana entre los años 60 y 70. Cuenta con varios premios por sus múltiples realizaciones musicales, entre los que se destacan varios premios ASKP, algunos discos de oro, y también fue acreedor de un Grammy como Mejor Compositor. En mayo del año 2011 hizo su ingreso a Radio Felicidad, en Perú, donde conduce su propio programa de radio llamado Leo Dan y sus amigos, todos los días de 18 a 19 horas. Desde aquí, me canto como un crespín, pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del Paco, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi Paco queriendo volver.
y pienso en Santiago queriendo volver. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco.
Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Sonidos del tiempo, hablamos de psicología y psiquiatría, hablamos de yoga. Espero que les haya gustado el programa y ojalá que les haya dejado algún tema para pensar y para dialogar en familia. Me los imagino en su casa pensando, viejo, yo soy obsesiva, yo soy perfeccionista. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos un rasgo, pero lo importante, como dije al inicio del programa, es que podamos ser felices, disfrutar de la vida que es demasiado corta y que pasa muy rápido. Nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Buen fin de semana para todos, muchísimas actividades para compartir. Sean felices, disfruten de la vida. Hasta pronto, muchas gracias.